Invitados especiales del Magazine Mañaneando para compartir esta fiesta de los bogotanos. Bienvenida, secretaria de Cultura, y qué alegría que estemos primero con este atuendo bellísimo de Colombia, que significa tradición, que significa alegría y significa colorido. Sí, muy buenas tardes para todos, de verdad que bienvenidos a este festival que se está llevando a cabo en estos tres días, del 15 al 18 de junio. Son actividades que estamos llevando a cabo para rescatar, para fortalecer nuestros valores, nuestra cultura, nuestro folclore de nuestra región, de Santander, de nuestro Colombia querido. Queremos de verdad invitarlos a que se hagan partícipes de estas actividades, de estos eventos que son maravillosos, que Santander de verdad los quiere mucho y los tiene en cuenta. Bueno, qué importante que estemos nosotros aquí compartiendo la alegría de todos los demás municipios de nuestra bella provincia guarentina. Queríamos hacer un poco de énfasis en los arcos que se vieron, porque son tradiciones que aún se conservan en este municipio. ¿Cómo se organizó y cuál es el propósito que tiene este año 2012 al respecto? Claro, sí señor, como usted lo dice, es una tradición que se lleva en el municipio desde muchos años atrás, donde cada vereda, donde cada persona hace como una ofrenda para sacar los productos de nuestra tierra, sus cultivos, sus flores, todo lo que podemos cultivar acá en Mogotes y en toda nuestra región. Los invito para que por favor cada vez incentivemos a la gente para que muestre nuestros productos, para que fortalezcan esta cultura que tenemos en nuestro municipio. Bueno, se me ocurre pensar en este instante que es una manera del ser humano agradecerle a Dios por todas las bondades que nos brinda. La tierra es maravillosa, nos entrega agua, nos entrega fauna y flora bellísima que podemos compartir. Recomendarle a los televidentes que nos están viendo que sigamos protegiendo esta clase de tradiciones que definitivamente hablan de lo que son nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y vivimos totalmente la alegría de ser colombianos y en este caso particular de ser unos santanderianos llenos de felicidad y muy orgullosos de serlo. Claro, sí señor, invitar de verdad a que cuidemos nuestra tierra, cuidemos lo que tenemos. Explotemos al máximo lo que tenemos, pero sabiéndolo hacer. Debemos aprovechar lo que tenemos en nuestra tierra, pero cuidando lo que dice acá mi compañero, cuidando nuestra tierra, cuidando el agua, no dañando lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado hasta hoy.